Hello people, now is the time to learn the time in English, okay? So, let's start. So, we got the same time, okay? So, we got 12, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, okay? So it's the same time. So this is from the time, the hour, and this is the minute. Okay, the long one is the minute. La larga es la del minuto, right? Y la cortita es la de la hora, okay? Vamos con la misma hora que antes. Ahora son las 3 en punto, ¿no es cierto? So, in English it is, we say, it is 3 o'clock. Okay, son las 3 en punto. It is 3 o'clock. Entonces, siempre que la del minuto esté aquí, va a decir en punto. O'clock. Okay? Yes? And then it changes and it keeps on moving. Minute after minute. So imagine that the minute arrow is here y pasaron 5 minutos. Entonces aquí va a decir it is 5 past 3. Okay? ¿Cómo se dice? Se dice exactamente al revés que en castellano. Nosotros en castellano, como vimos en el video anterior, decimos son las 3 y 5, pero en inglés decimos son 5 minutos pasadas las 3, ok? 5 is here, 3 is here, ok? Son las 3 y 5 y en inglés decimos son 5 pasadas las 3. It is 5 past 3 y de aquí a aquí siempre va a ser igual. Entonces hagámoslo rápido, ok? So, acá pasaron 10 minutos, entonces en vez de 5 minutos pasadas las 3, 5 past, right? Van a ser 10 past 3, right? Y acaba de decir, it is, este va a usar dos colores, chicos, it is a quarter past 3, right? And then 20 past 3, and then 25 past, okay, sorry. Y acá cuando llegue y media, en vez de decir 3 y media, decimos media pasada las 3. This is half, it is half past 3, ¿ok? Y acá es cuando decimos, como en castellano, los minutos que faltan para la próxima hora, ¿ok? Acá nosotros en castellano diríamos cuando la del minuto está en el 7, diríamos menos 25, son las 4 menos 25. Y en inglés vamos a decir, it is 25 to 4. 25 para las 4, ¿ok? En castellano decimos, son las 4 menos 25. En inglés decimos, son las 25 para las 4, ¿ok? So, siempre va a decir aquí entonces, 25 to, ¿ok? Los minutos que faltan para la hora siguiente. Acá, ¿cuántos minutos faltan para la hora siguiente? 5, 10, 15, 20. Entonces decimos, 20. 2, 3,
Acá, ¿cuántos minutos faltan? 5, 10, 15. Cuando faltan 15 decimos quarter. Para. El two sería como un para, ¿ok? Okay, and then here, ¿cuántos minutos faltan? 5, 10. 10, 2. Then here, 5, 2. Son las 4 menos 5, ¿ok? Este, ahora les digo, paren el video y hagan la actividad número 1. Porque la actividad número 1 es este reloj que tienen que completar, ¿ok? Así que paren ahí. No, paren ustedes, ¿ok? Right. Bueno, otra cosa que les quería marcar, que se los quería marcar aquí, en este reloj feo de mi mamá, pero no le digan que es feo. ¿Ok? Vamos a pensar. Vamos a empezar, lo voy a mover así, right? Quiero que presten atención. Aquí son las 3 en punto, right? So it is 3 o'clock. And then, 5 past 3. Then, 10 past 3. Then, a quarter past 3. 20 past 3. 25 past 3. It is half past 3. It is 25 to 4. It is 20 to 4. It is a quarter to 4. It is 10 to 4. It is 5 to 4, and it is 4 o'clock. So, pay attention, presten atención, que la de la hora, que es esta, estaba aquí. Entonces, de a poquito, mientras los minutos fueron pasando, la de la hora se fue moviendo de las 3 hasta las 4. O sea, que no es que solo se queda quieta la de la hora, ¿ok? Y después se mueve de una hora. Se va acercando de a poquito, a la hora siguiente, ¿ok? ¿Yes? Ok, en la próxima actividad yo les voy a dar relojes y ustedes me tienen que decir, tienen que escuchar y me tienen que decir si está bien o no la hora. Pero en las próximas actividades, yo por ejemplo les voy a decir en una hora digital 12:40 y ustedes me van a tener que decir it is 20 to 1, que son la 1 menos 20. O 13 y 15, y me van a tener que decir que son it is quarter past, sorry, past 1. ¿Ok? Cosas así. Igual, para los de sexto es un repaso. Para los de quinto, paciencia, ya vamos a seguir haciendo actividades, ¿ok? So, I hope everybody is okay, and... If you have a question, I'm here a few clicks away. Si tienen alguna pregunta, estoy a un par de clics de distancia, ¿ok? So, do the activities and remember to send the email, ¿ok? Escriban el mail al final para que yo reciba las respuestas, ¿ok? Bye bye.